Noche de paz, noche de amor, todo duerme enrededor, entre los astros que esparcen su luz, bella anunciando al niño Jesús. Bienvenidos con esa nueva introducción a este su Noti COVID. ¿Se recuerdan que habíamos dicho que íbamos a grabar hasta fin de año? Pues no. Por eso hoy son los datos preocupantes. Y para darnos los datos preocupantes está con nosotros. Ay, este no es el botón. Este es el botón. Este es nuestro queridísimo amigo Alfredo. Bienvenido, Alfredo. Hola, hola. Hasta aquí en ¿Cómo Aragón para estamos? celebrar. Aquí está. Perfecto. Pues, ¿qué noticias nos traes? Sabemos que son buenas o son malas, pero cuéntanos. Ah, pues creo que estamos en una parte de la pandemia un poco grave, preocupante, donde no solamente México está sufriendo, también en específico Norteamérica, lo que es Canadá, Estados Unidos y México, sí estamos sufriendo las consecuencias. La segunda oleada para los canadienses, para mí, en mi personal punto de vista, creo que no pasamos la primera nosotros, sino es un repunte. Entonces, pues vamos a las gráficas para que vean Perfecto. que sí hay sustento estadístico. Que eso es lo importante, ¿eh? Pues primero vámonos con la curva completa. Vemos cómo antes de llegar al millón, pasa que viene el puente del el Día de la Revolución Mexicana, y ahí se ve como una pequeña curva hacia adentro, y después parece una punta de, vamos a decir, una punta de pirámide, en donde pues sí ya se está viendo un mayor grado de inclinación. Podría decir mayor al 60 grados, y esto indica una aceleración. No habría que preocuparse si no estuviera sustentado con una de las siguientes gráficas, que viene la mensual. Esa es la sorpresa de este video. Y vamos a analizar si estamos yendo bien, si estamos yendo mal. Ahí ahorita les voy a decir. Si quieres, vamos a la siguiente. Perfecto. Vámonos a la semanal. Semanal. Lamentablemente, las últimas 2 semanas hemos estado arriba de los 65 mil, casi llegando a los 69, y no se nos haga extraño que en la semana en curso o las restantes de este año podamos llegar a entre 70 mil y 75 mil nuevos casos reportados, según el doctor Alomía, para que no haya escándalo. Siguiente. Así es. Pues Repunte más. lamentable que ya superamos en la semana anterior. Bueno, hace 2 semanas pasamos la barrera de los 100.000 y ahora estamos casi llegamos a los 134.000. No se nos haga extraño que podamos llegar a los 150 o arriba. Y pues sí, sí está impresionante esto, ¿no? Que tengamos casi 234.000 casos en lo que va de estas, pues en esta catorcena, o sea, en estas 2 catorcenas. Se está viendo una parte importante, casi un 20, sí sería un 20% aproximadamente de los casos en esas últimas 3 semanas, porque son 2 catorcenas. Entonces sería, se cuenta las 2 últimas semanas, se repite esta y aparece la antepenúltima. Sería última, penúltima y antepenúltima. Y vámonos a lo siguiente. Que La entonces ahí habría un meses. poquito de jiribilla, pero si quieres vamos a la semanal, vete rápido a la semanal. Semanal. 130 y 133. Pues sí, casi 200 mil casos en las últimas 4 semanas. Casi 200 mil casos. Vámonos al meses. Esta es la parte importante. Ah, meses, Vean perfecto. cómo vi por ahí un video del Universal donde decía que no era el mes con mayor contagio. Estoy de acuerdo. Pero vemos cómo el mes de noviembre ya casi, o sea, la diferencia entre julio y noviembre es un día. Noviembre es un mes de 30 días y julio es de 31. Si nos vamos, yo creo que hubieran quedado 4.000 de diferencia en los casos, lo más seguro. Entonces, para mí, noviembre es casi un julio.
Entonces hay que tener cuidado, no se nos haga extraño que diciembre rebase a julio. Y lo importante aquí es vean cómo los nuevos casos no van en concordancia. Bueno, podríamos decir que en magnitud no son iguales, porque baja más agresivo los casos en agosto y septiembre, pero veamos que la línea azul que está ahí es el promedio de 6 meses y ningún mes hemos estado por debajo de ese promedio. O sea que no hemos controlado, a mi juicio, la pandemia porque estamos por arriba de los promedios. Si quieres, vamos a la siguiente. Esta es la importante y la la preocupante, porque aquí vemos la positividad y la mortalidad. Veamos que la mortalidad no la hemos podido bajar. Bueno, luego vamos a llegar al final de las gráficas. No hemos podido bajar al 9%, pero pues esto es alimentado desde mayo, junio, donde estábamos en 11.3 fue mayo y en 13.17 fue la tasa de mortalidad de esos meses. Y ahorita ya llegar al 40.5% es fuerte. Lo que llevamos de diciembre estamos entre 41-42%, más pegado al 42%. Entonces eso sí es lo preocupante, porque lo comentaba con uno de los que tenemos las pláticas íntimas de COVID, que si tuviéramos el mismo, o sea, si tuviéramos un aumento de pruebas, lo que esperarías es que estuviera igual o menor la positividad, y lo que está pasando es lo contrario. Está habiendo mayor positividad y eso es un foco naranja o hasta rojo. Si quieres, vamos a la siguiente. Bueno, aquí vemos las pruebas con color azul y los confirmados del lado rojo son las semanas. Y vemos cómo pues está disparando. Ya estamos llegando a los casi a las 160 mil pruebas. Yo creo que para diciembre sí vamos a llegar arriba de las 160 mil pruebas. Están haciendo bastante pruebas este mes. Por ahí tengo el dato de que se hicieron en estos días, se está superando las 30 mil pruebas. Obviamente, pues ya no solamente son PCB, ya también son de las pruebas rápidas. Si quieres, vamos a la siguiente. Este es el otro tema preocupante, donde la varianza porcentual, habíamos dicho que nada más íbamos a ver hasta 0.8%, y si subía, hace semanas lo había dicho, ya era preocupante. Vemos que después de la pequeña bajada que vemos es del puente, y de ahí no ha podido descender del 0.5%. Vean cómo sube el 0.65 y lo más bajo ha sido 0.56. Y lamentablemente, pues sí, hemos roto ya el máximo histórico diario. El primero fue, recapitulo rapidísimo, el primero fue el 24 de noviembre, se dieron 10.794, el 27 de noviembre 12.081 casos nuevos reportados, y el día 4 de diciembre 12.127 nuevos casos. Y conforme va pasando los días, yo creo que vamos a ver de nuevo esta cifra que se rompa dos o tres veces en lo que queda del año. Qué mal. Vámonos al VAR, a la variación numeral. Ya, de hecho, debería de quitarle a este título el VAR porcentual. Ya se lo voy a quitar, de hecho, ahorita. Ok, veamos cómo el 9.556 aquí, ya que lo había mencionado, aquí ya se ven gráficamente. Es la única vez que le voy a poner estas gráficas esta gráfica grande, porque es desde el primero de agosto, y veamos cómo se controló, fue bajando. Lo que es importante aquí son las barras y la línea punteada, que es el promedio. Vean cómo estuvo descendiendo el promedio. Ese fue el día que teníamos como registro máximo hasta antes de noviembre. Entonces, veamos que estaba en 9.556, empezaba a bajar el promedio, estaba entre 4.000 y 6.000, viene el puente, llega a tocar los 4.000 y se despega, y ahorita estamos entre los 8.000 y 10.000, casi ya los 10.000, promedio diario. O sea, lo que nos está diciendo es que si como van las cosas, pues vamos a tener 200.000 casos más, los cuales eso significa que con ajuste que pidió la OMS vamos a llegar a 1.405.000, 1.400.000, y sin ajuste llegaríamos a los aproximadamente, estoy buscando la cifra,
estaríamos llegando como a lo 1.400.000, igual 1.405.000. O sea, la diferencia son, espérame tantito, estoy checando si tengo un error yo. Espérame tantito porque repetí la cifra. Rapidísimo, rapidísimo, rapidísimo. Espérame tantito porque aquí no me cuadra. Pues sí, 1.405.000 en el oficial y en el otro serían, estoy checando, no me deja, ahí voy. Yo creo que llegaremos como, ahorita está en 1.178.000, casi 1.179.000. Pues llegaría como a 1.379.000. Entonces sí es preocupante. Vámonos a la que sigue, que sería promedios móviles, donde vemos que las líneas de tendencia, vean que las largas, sin albur, la línea gris y la línea café están muy abajo, bueno, también la de 90 días, y todas las demás están vivas. O sea, esto significa que estamos en la parte otra vez de incremento, cuando ya habíamos luchado, vean cómo se había peleado porque tuviéramos tendencia bajista, donde costaba trabajo, pero creo que en finales de octubre estaba ya avisando que venía algo, podía venir el cambio de tendencia, y después, pues la gente no hizo caso, se fue de vacaciones y ya estamos viendo las consecuencias. Vamos a la siguiente. Vemos lo mismo que en la de la curva completa, donde se ve una pequeña curva hacia adentro, como si fuera una muesquita, y ya después se ve a punta de pirámide. Lo bueno aquí es que pues se siguen despegando las líneas de negativos y confirmados. Y destacar que pues ya vamos para 6, 7, 8, 9, pues ya estamos en los 2.8 millones de estudiados sin el ajuste. Ya estamos llegando casi al 1.5 millones de negativos y ya estamos casi llegando al 1.2 millones sin el ajuste de la OMS de confirmados. Los casos sospechosos que ya parece serrucho ahora, en esta última parte, desde el 10-10, o sea, desde octubre, donde vemos que la tendencia está siendo alcista y pues este es un indicador importante donde nos dice que pues conforme van subiendo los sospechosos, todo lo demás va a seguir subiendo. Así es, así Vámonos es. a los nuevos casos diarios sobre sospechosos y veamos que tiene la misma tendencia, ¿no? Donde se ve que se estuvo controlando, se estuvo controlando, se estuvo controlando desde, vamos a decirlo, desde agosto, desde el día máximo que vimos, se fue controlando hasta el día del puente, o sea, hasta después del puente se dispara. No es bueno ver estos niveles entre el 7 y el 8, es preocupante. La realidad, veamos que durante septiembre estábamos abajo del 7 y después ahorita hemos estado sin poder bajar del 4. Entonces sí es preocupante, sí es de mal augurio. Vámonos a la semana de decesos para terminar. Semana de decesos, perdón. Estamos llegando a los niveles parecidos a los de hace 20 semanas, que serían hace 5 meses. Estamos diciendo que estamos a niveles de julio en decesos. O sea, nos estamos perfilando para poder romper los máximos. Y vámonos al índice de mortalidad, donde obviamente como están aumentando los casos, pues está disminuyendo este índice de manera un poquito más acelerada. Lo más seguro es que podamos tocar a finales de diciembre por debajo del 9% o el 9%. Pero sí, esto se está aumentando, o sea, esto está bajando por el número de casos que se está dando. Y sí, pues las noticias, si las están checando en estos días, pues los hospitales privados están saturados, los hospitales públicos están saturados en la Ciudad de México, así que estamos en una situación donde todos debemos de cuidarnos, salir solamente a lo necesario, porque este semáforo naranja en verdad es un rojo que no se le quiere decir rojo por miedo a que los comercios lo resientan más. Y eso es Exactamente. todo. Pues ahí está, ya escucharon las noticias. No todos son tan malas como esta, que ya está bajando el índice de mortalidad, pero bueno, por meramente pruebas más. Así que bueno, chicos, no se les olvide dejar su like o su dislike, dejar sus comentarios si quieren saludos. Esta vez no han dejado comentarios, así que no hay saludos.
Así que bueno, los esperamos ver el próximo video. No se pierdan los videos que vienen. Mientras no rebasemos el máximo, no habrá nuevo video. Cuídense.